Jornada en verde para el Ibex 35 que recuperó las pérdidas de la última sesión. El selectivo se anotó un 0,68% hasta los 11.773 puntos. Eso sí, algo rezagado respecto a las bolsas europeas que suben en media un 1%. El mejor momento del Ibex fue con la apertura de Wall Street al alza, que llevó al selectivo a tocar a rozar máximos anuales. Aún así, se anota una subida que le permite volver al camino hacia los 12.000 puntos. Los inversores tuvieron que lidiar con las actas de la Reserva Federal conocidas ayer, que vuelven a demostrar una división interna sobre cuándo empezar a normalizar tipos. Estamos cansados de tanta ambigüedad, aseguró José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España. También ayer conocimos por palabras de De Guindos que el gobierno ha revisado al alza la previsión de crecimiento para España para 2015, hasta el rango de entre el 2,5 y el 3%, con una creación de empleo esperada en más de medio millón de personas. OHL fue la empresa que más subió durante la sesión, con un 3,9%, seguida de Indra, con un 2,5%. En el lado contrario destacan dos bancos negativamente: Sabadell, con pérdidas del 1,65% y Bankia, con un 1,53%. Desde el punto de vista del análisis técnico, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, explica que podemos decir que la vela alcista de hoy y la de ayer no significan nada. Mientras no se perforen los mínimos del miércoles, no tendremos la menor señal de debilidad y, por tanto, podremos seguir mirando hacia esos psicológicos 12.000 puntos para seguir la actualidad de los mercados Bolsa Manía.